En los últimos 2 años se ha fortalecido en infraestructura la unidad académica de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, por lo que seguiremos buscando mayores recursos para la educación intercultural, destacó su rector Alterio Ramos Pérez Pérez en el evento de conmemoración del 17º aniversario de su fundación en la unidad académica ubicada en la Villa Tamuerte de las Sabanas, ante la coordinadora general Araceli Sánchez Hernández, estudiantes, cuerpo académico y administrativo. Pérez Pérez subrayó que este plantel educativo ha tenido una inversión de más de 40 millones de pesos y que actualmente se encuentra en desarrollo otro edificio, consolidando la infraestructura de las instalaciones. Requirió empeño, esfuerzo, dedicación y que las políticas públicas fueran modificadas. Es gracias a la importancia que se le ha dado en los últimos 3 años la educación superior intercultural, misma que ha sido impulsada por un amigo de todos los tabasqueños, por instrucciones del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que en este año concluiremos con los módulos arquitectónicos que permitan los edificios académicos, incluyendo obra exterior y espacio para atender las prácticas de los diferentes programas educativos. Con una inversión superior a los 40 millones de pesos en los últimos 2 años, fortalecemos la infraestructura educativa en esta unidad académica. El rector de la UIET indicó que en esta unidad académica se cumplen 8 años de creación, con programas educativos de licenciatura en lengua y cultura, licenciatura en comunicación intercultural, licenciatura en salud intercultural y derecho intercultural, con 376 alumnos en su matrícula. Al término, se ofreció una conferencia magistral denominada La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y el rescate de la identidad cultural. Y como parte de los festejos del 17º aniversario de la UIET, se cantaron las tradicionales mañanitas y la partida del pastel. Antonio Guillén, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.